En esta sesión vamos a responder a una cuestión de una persona que nos pidió una interpretación de un poema de Vicente Aleixandre desde los criterios del materialismo filosófico como crítica y como teoría de la literatura. Este poema es el que encabeza, es el primero de los poemas que encabeza su libro Sombra del Paraíso. Entonces vamos a referirnos muy sumariamente, muy explícitamente, a este poema, insisto, desde los criterios del materialismo filosófico aplicados a la interpretación de la literatura. No cabe duda de que Sombra del Paraíso es, junto con otras obras de Vicente Aleixandre, como es el caso de Mundo a solas y Retratos con nombre, estas tres obras, Sombra del Paraíso, Mundo a solas y Retratos con nombre, son tres poemarios de Vicente Aleixandre, tres obras de Vicente Aleixandre que constituyen lo más importante del espacio antropológico de la poesía de este autor. Esto no significa que el resto de los poemarios no constituyan piezas importantes, partes importantes de este espacio antropológico, pero la columna vertebral, el fundamento, la médula del espacio antropológico en la poesía de Vicente Aleixandre está constituida por estos tres títulos: por Sombra del Paraíso, que se publica en 1944, por Mundo a solas, que es de 1950, y por Retratos con nombre, que se publica en 1965. Ya es una obra de gran madurez, ya prácticamente de la última etapa poética de Vicente Aleixandre, si consideramos que Diálogos del conocimiento también formaría parte de esta última y avanzadísima etapa poética de Vicente Aleixandre. Entonces, el espacio antropológico, insisto, se configura, como ya hemos indicado en numerosas ocasiones, a partir de Gustavo Bueno, se configura en tres ejes: el eje circular, que determina sobre todo las relaciones de los seres humanos entre sí; el eje radial, que dispone las relaciones de los seres humanos con la naturaleza; y el eje angular, que se refiere y articula las relaciones de los seres humanos con la religión, con lo luminoso, tomando como referencia inicialmente los animales como núcleo de la luminosidad en las religiones primarias, los dioses andromorfos, los mitos antropológicos en el caso de las religiones secundarias, y las divinidades articuladas en una teología en el caso de las religiones terciarias o religiones teológicas. Ya adelantamos que el espacio antropológico en el caso de Vicente Aleixandre no es tridimensional, sino bidimensional, es decir, se limitaría a los ejes circular o humano y al eje radial o de la naturaleza. En cuanto al eje angular, la poesía de Vicente Aleixandre es igual a cero. Quiero decir, no tiene la presencia de ninguna divinidad, ni luminosa, ni mitológica, ni teológica. Es decir, es realmente una negación de todo tipo de entidades trascendentes a lo exclusivamente humano y específicamente biológico, natural o incluso mecanicista, podríamos decir. No reconoce Vicente Aleixandre en su obra poética ninguna entidad trascendente, ni luminosa, ni divina, ni nada por el estilo. Más bien lo que hay es la constatación de algo que ni está ni se le espera, es decir, ni se percibe, ni se constata, ni se enriquece, ni se implora, ni se invoca, ni se busca, ni, por supuesto, se pretende encontrar. No es esa la intención de Vicente Aleixandre. Y a lo largo de toda su etapa poética, es decir, desde el comienzo de su etapa de poesía pura en ámbito hasta, pues, En Gran Noche, o sobre todo Diálogos del Conocimiento, lo que hay en Vicente Aleixandre es una trayectoria que va de la naturaleza al ser humano, es decir, del eje radial o de la naturaleza al eje circular o el eje político-social protagonizado por el ser humano. De alguna manera, en la poesía de Vicente Aleixandre lo que se produce es un reemplazo de la figura de la naturaleza por la figura del ser humano, es decir, la naturaleza queda reemplazada progresivamente y completamente por las figuras antropológicas del hombre, del ser humano, en definitiva. Insisto que estas tres obras, Sombra del Paraíso, Mundo a solas y Retratos con nombre, son las tres obras en las que se articula y fundamenta, sobre todo de manera muy explícita, este paso
en el que el protagonismo de la naturaleza cede enteramente su lugar, su tiempo, su espacio al protagonismo del ser humano. Insisto, desde esa sombra del paraíso, donde el escenario fundamental es un escenario mítico, es un escenario protagonizado, dominado por la naturaleza, en el que el ser humano es simplemente un invitado, hasta retratos con nombre, donde el nombre de cada uno de los retratados remite evidentemente a una figura humana, a un ser humano que va poblando todo un escenario que tiene muy poco de paradisíaco y mucho de terrenal sociedad organizada indudablemente de manera política. Es decir, en el paraíso terrenal no hay una ordenación política, no hay una organización política. En un paraíso terrenal no hay ni democracia ni dictadura, y lo que menos hay en un paraíso terrenal son partidos políticos, ¿no? Es decir, si es un paraíso terrenal, bueno, pues por lo menos que no haya partidos políticos. Quiero decir que no hay en el terreno de lo paradisíaco, sea terrenal o sea celestial, el paraíso, en verdad no hay organizaciones políticas en funcionamiento, no hay Estado, no hay un concepto de Estado, no hay ni siquiera una sociedad, diríamos, tribal, es decir, que no se concibe tampoco la sociedad, en tanto que el ser humano no deja de ser un invitado sin libertad y ni iniciativa posible dentro de los lugares paradisíacos. Como en toda utopía, la libertad es igual a cero. En ninguna utopía el ser humano es libre. Todo lo contrario, está absolutamente determinado por condiciones que rebasan sus posibilidades de elección y que reemplazan plenamente, absolutamente, derogándolas, sus posibilidades de elección. De manera que mucho cuidado con las utopías, porque son trampas que siempre conducen al matadero. Al margen de todo esto, en el caso en concreto del poema que nos ocupa, que es el poema Pórtico, el poema Incipit, el principio, tiene una dimensión prologal, como vamos a ver, el poema de los poetas, el poeta se titula. Lo que nos vamos a encontrar aquí es, en cierta manera, lo que Leopoldo de Luis consideraba Leopoldo de Luis una deuda de la juventud de posguerra con la generación del 27. Leopoldo de Luis dijo que la juventud de posguerra, pensando sobre todo en los poetas, tenía con la generación del 27 dos deudas muy importantes, que eran los Hijos de la Ira de Dámaso Alonso y Sombra del Paraíso de Vicente Alessandri. De tal manera que en estas dos obras no se equivocaba Leopoldo de Luis cuando decía que la juventud de posguerra tenía su principal deuda con la generación del 27. Inmediatamente, la crítica, cuando analiza este tipo de obra, y también, en cierta manera, los Hijos de la Ira de Dámaso Alonso, siempre busca la justificación de estas obras en lo que la propia crítica, los propios autores han denominado, desde un punto de vista que a mí me resultó siempre muy cómico, muy chistoso, muy gracioso, siempre lo calificaban como los impulsos elementales del alma, los sentimientos íntimos del ser humano. Acudían siempre a todo este tipo de nomenclaturas, ¿no? No faltó, naturalmente, la declaración de Carlos Bousoño, las declaraciones del propio Cernuda, en las que apuntaban pues al idealismo alemán, a la poesía de Hölderlin, todo este tipo de cosas, ¿no? Siempre buscándole cinco pies al gato, es decir, lo inconsciente, los impulsos extraordinarios, los impulsos ocultos del alma, como si el alma tuviera impulsos que se pudieran manifestar corporalmente, el pacto siempre con Freud, encontrando en el psicoanálisis la cantera de los tesoros literarios, ¿no? Es decir, como si el tesoro de la literatura estuviera en manos del psicoanalista, como si la literatura fuera un material radioactivo que solo a través del psicoanálisis se pudiera interpretar. Este tipo de chorradas, ¿no? Que además encantan a la gente y siempre les gusta mucho a todo el mundo ir a por ellas, porque claro, ese terreno es un terreno totalmente libérrimo para decir cualquier tipo de disparates, porque como no hay ningún criterio que pueda justificarlos, pues todo está permitido en ese contexto. De tal manera que se habla de lo onírico, de las fuerzas ocultas, claro, fuerzas ocultas a las que todo el mundo conoce y todo el mundo da nombre, con lo cual es una cosa extraordinaria, ¿no? Que todo sea un conjunto de fuerzas ocultas que sean más conocidas que el tebeo, todas esas fuerzas ocultas, pero en fin, o sea, son fuerzas ocultas que tienen un nombre, que tienen un apellido, que tienen una nomenclatura, que tienen unos sustantivos, unos adjetivos, una ordenación gramatical. Es curiosísimo esto, todas las fuerzas ocultas, pero bueno,
Se dirá que la hermenéutica del psicoanálisis da para todo. Sí, por supuesto. Y sobre todo la ignorancia también da para todo. Es decir, cuando no hay manera ya de vender un crecepelo, entonces la gente se dedica al psicoanálisis. Lo puro, lo elemental, todo este tipo de cuestiones. Aquí vamos a discutir esto. Vamos a discutir esto porque la tesis y la interpretación que sostenemos es que la poesía no habla de pensamientos ocultos ni de realidades ocultas, sino que habla de hechos muy visibles, de acontecimientos que forman parte completamente de la realidad de la vida del ser humano y de la vida del poeta. La poesía habla de realidades. La poesía, en tanto que contiene contenidos ficcionales, exige que esos contenidos ficcionales estén anclados en la realidad y que se cumplan sus ilusiones. Por lo tanto, la tesis que aquí sostenemos es absolutamente contraria a toda esa exaltación de lo onírico, de lo luminoso, de lo extraordinario, de lo que está por encima del ser humano, porque todo eso son tonterías. Eso es tirar la literatura por la ventana, tirar la literatura por la borda de la metafísica, y eso es absolutamente intolerable, porque la literatura es un discurso absolutamente racional, de un diseño y de una construcción absolutamente racionalista. Incluso en el diseño de lo irracional, la literatura sigue patrones absolutamente racionales. Por lo tanto, todas esas interpretaciones están, desde el punto de vista que aquí sostenemos, no solo descartadas, sino que solo se pueden poner como ejemplo de ridiculización de lo que son las competencias del crítico cuando se acerca a la literatura. Por lo tanto, en este poema de Vicente Alessandri, que se titula El poeta, se titula así precisamente El poeta, y que es un poema prólogo, es un poema de presentación preambular a lo que es Sombra del paraíso, se plantea la presencia del poeta, se introduce la presencia del poeta como si el poeta fuera una especie de vate, de demiurgo, de dios en su creación poética, en una línea muy comparable a la que Vicente Huidobro planteaba en su creacionismo, el poeta de ser un pequeño dios o un gran dios en ese sentido, es lo que plantea Vicente Alessandri en este poema. Es decir, el poeta es un vate, un bardo, un dios en definitiva de su creación, capaz de interpretar el fundamento de las cosas, el sentido fundamental de las cosas, el sentido último, primero y último de las cosas, el alfa y el omega de la interpretación del mundo, tomando como referencia los impulsos humanos y sobre todo el formato de las realidades del cosmos y de la naturaleza, pero las figuras que servirán de apoyo, que servirán de expresión material a la formalización de los impulsos humanos, de los deseos humanos, de las necesidades humanas, de las inquietudes humanas, son figuras de la naturaleza. Es decir, todo el pomario, toda sombra del paraíso, no deja de ser más que un sistema de signos fundamentados en la naturaleza y que remiten a, naturalmente, experiencias humanas y a hechos humanos, porque la naturaleza sí tiene sentido es porque está habitada por el hombre. La naturaleza por sí sola no tiene ningún sentido. Quien da sentido al mundo es precisamente el ser humano, y le da sentido porque el ser humano forma parte del mundo operatoriamente, es decir, está construyendo el mundo, está destruyendo el mundo, porque no hace nada quien no está dispuesto a deshacer algo. Es decir, no hace nada quien no está dispuesto a deshacer algo, no construye nada quien no está dispuesto a destruir algo, evidentemente. Y por lo tanto, esta imagen del poeta como un dios en su creación, como un vate, como un bardo, capaz de interpretar el sentido fundamental de las cosas, tomando como referencia la experiencia humana, la vida humana, y sobre todo tomando como representación de estas experiencias el formato de la naturaleza, el formato del cosmos y el formato de las realidades de la naturaleza, es decir, desde los animales hasta los minerales, los planetas, los satélites, la tierra, lo telúrico, es decir, todo lo que los mares, etcétera, el cuerpo humano, por supuesto, en su dimensión estrictamente física y sensorial y sensual, es decir, esto es algo absolutamente esencial en Sombra del paraíso. Es, de hecho, su punto clave, su punto nuclear y, por supuesto, su punto inicial, que es tal y como se objetiva en este poema titulado precisamente El poeta, que es la carta de presentación del autor en esta obra. El poeta como alguien capaz de interpretar el sentido fundamental de la experiencia humana, tomando como referencia la naturaleza
y las caras de la naturaleza, las diferentes manifestaciones que tiene la naturaleza en sus diferentes realidades y realizaciones. Ahora bien, lo que sí conviene dejar muy claro desde el primer momento, sobre todo para desmitificar a estos profetas del psicoanálisis, a estos hermenéuticas, a estos, en definitiva, ¿cómo decir?, timadores de la interpretación literaria, porque son unos auténticos timadores de la interpretación literaria cuando se trata de anclar el sentido de la literatura en la metafísica, en la religión, en el psicoanálisis, en lo que está más allá de la razón humana, en definitiva, lo cual es un despropósito completo. Para desmitificar a estos timadores, en definitiva, lo que hay que decir es que los impulsos humanos no son en absoluto elementales. La poesía en absoluto se refiere a los impulsos humanos más elementales, porque los impulsos humanos no son en absoluto elementales. Los impulsos humanos son muy complejos, son muy ambiciosos, tienen una genealogía muy conflictiva y tienen unas consecuencias que no son menos conflictivas que su genealogía, que no son menos conflictivas que sus causas. En este sentido, no se puede depositar en la poesía un repertorio o un código de comprensión de los sentimientos humanos elementales, porque esto presupone que los sentimientos humanos son elementales y no hay nada más complicado y más interrelacionado que los sentimientos humanos. Por ejemplo, la guerra y la paz son consecuencias de muchos sentimientos humanos, políticamente organizados o políticamente desorganizados. Por lo tanto, no podemos ignorar este tipo de cosas, ni podemos considerar que Sombra del Paraíso, que es una obra escrita durante la Segunda Guerra Mundial y en plena posguerra civil española, ¿verdad?, pues se remite a los sentimientos humanos más elementales. Vamos, los sentimientos humanos más elementales no existen, porque no hay sentimientos humanos elementales. Ya para empezar, los sentimientos humanos son muy complejos. Eso por una parte. Y luego, por otro lado, esta obra se construye sobre el mito de la naturaleza, el mito de la naturaleza situado fuera de la historia y fuera de toda sociedad política, es decir, fuera de la historia y fuera del Estado, fuera del tiempo y fuera de la sociedad organizada políticamente. Y esto, evidentemente, nos sitúa en un contexto interpretativo muy diferente del que plantean muchos críticos que se aproximan a esta obra tratando de justificar en ella pues la legitimación de irracionalismos que están fuera de lugar por completo, fuera de lugar. Entonces, en primer lugar, hay que destacar dos cosas. La primera de todas ellas es que los sentimientos humanos, como acabo de decir, no son simples, no son elementales, sino que son todo lo contrario, son muy complejos y muy conflictivos. Y cuando el poeta, en un momento dado de esta obra, Vicente Alessandre, en este poema, dice que el reino de la poesía son dos realidades fundamentales constituidas por el amor y por el dolor, estos son realmente las dos experiencias fundamentales a las que se dirige Vicente Alessandre a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda su etapa poética, el amor y el dolor. Evidentemente, estos no son sentimientos simples, son sentimientos enormemente complejos cuya causalidad y cuyas consecuencias rebasan siempre una situación presente. Es decir, es necesario tener en cuenta una genealogía sobre estos sentimientos y unas causas y unas consecuencias sobre ellos. Por supuesto, no son nunca sentimientos elementales ni primigenios, como se nos trata de presentar con frecuencia. El amor y el dolor son las dos proas fundamentales, los dos objetivos, los dos contenidos, los dos temas fundamentales de la poesía de Vicente Alessandre. Pero es que no son los únicos, porque para plantear temas como el amor o como el dolor es necesario citar a muchos otros temas y concitar a muchos otros temas y muchos otros asuntos. Es decir, el dolor no se concibe al margen de una sociedad política. El amor tampoco, es decir, no se ama del mismo modo en el Paleolítico inferior que en el siglo XX, no se ama del mismo modo en el Islam que en el cristianismo, es decir, son conceptos completamente diferentes de las relaciones en muchísimos aspectos, ¿no? aunque la sangre sea roja en todos los seres humanos. Pero hay diferencias culturales enormemente articuladas y enormemente codificadas, poderosamente codificadas, que desde luego la poesía de una determinada época y de una
determinada cultura objetiva de una forma muy diferente a como se objetivaría esa misma experiencia en una poesía de una época diferente o en una cultura radicalmente diferente en ese punto. No es de sorprender que, por ejemplo, pues una sociedad como la espartana solo haya tenido un poeta prácticamente que pueda nombrarse, ¿no? En ese punto, que confundía todas las cosas en relación con lo que sería, por ejemplo, la sociedad ateniense, por citar una, incluso geográficamente y temporalmente próxima a la espartana en ese punto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, claro, situar el mito de la naturaleza fuera de la historia y fuera de la política, fuera del Estado y fuera del tiempo, pues nos retrotrae a un momento absolutamente prehistórico, absolutamente previo a la historia, pero con la singularidad de que este momento previo a la historia está reconstruido desde posiciones históricas muy definidas y desde posiciones estatales y político-sociales muy definidas, como es el contexto de una guerra mundial y de una posguerra civil en España. Por lo tanto, claro, no podemos hablar del mito de la naturaleza como si estuviéramos situando este mito y esta naturaleza en el aire o en suspenso, o sea, sin gravedad ninguna, porque aquí están gravitando numerosas fuerzas, numerosas fuerzas que tienen que ver además con el Estado y con la historia, con la política y con la temporalidad, con el tiempo, con la geografía y con la historia, podríamos decir. Entonces, claro, sustraernos del tiempo y del espacio, de la sociedad política, de la sociedad, del Estado organizado políticamente y de la historia, de un curso histórico que nos compromete naturalmente con una serie de acontecimientos explícitamente acaecidos y explícitamente definibles, pues resulta un atropello a la razón, evidentemente, como diría el tango, ¿no? En ese punto. Por lo tanto, no podemos enfrentarnos a la mitificación de la naturaleza como si esta mitificación de la naturaleza fuera gratuita y no tuviera unas causas, no tuviera, digamos, una procedencia muy, muy fácilmente perceptible, porque este mito de la naturaleza que domina toda la sombra del paraíso evidentemente está construido desde el racionalismo de un Vicente Alexandre que escribe en la década de 1940, principios de la década de 1940, finales de la década de 1930. Estamos hablando de la Guerra Civil Española, de la Guerra Mundial, de la posguerra civil, ¿no? Por lo tanto, esta mitificación de la naturaleza, ¿a qué responde? Pues a la construcción de un mundo no intervenido políticamente por la violencia humana, a la construcción de un mundo no intervenido estatalmente por el conflicto de las guerras, en las cuales este poemario y este poema se están escribiendo en ese momento. Por lo tanto, es una manera de no tanto de buscar una nostalgia de la barbarie, es decir, una nostalgia del mito en tiempos de paz, que es lo que ocurre en nuestros días, donde la posmodernidad trata de recrear desde la mitología de un mundo antiguo y realmente inexistente, pues una nostalgia por la barbarie, ¿no? Recuperar formas de vida primitivas, la adoración de los animales, entre ellas, por ejemplo, es decir, la adopción de formas de comportamiento en muchos casos más próximas al paleolítico inferior que hace 10 o 15 años, por ejemplo. Y esta nostalgia de la barbarie de la que habla Bueno en su libro sobre etnología, de la que habla Gustavo Bueno, pues tiene su contrapunto en la búsqueda de la paz en tiempos de guerra. Es decir, la gente busca la guerra, se solía decir Unamuno, la gente busca la guerra en tiempos de paz y busca la paz en tiempos de guerra. En el momento en el que Vicente Alexandre escribe este poemario, pues el mundo está ardiendo en conflagraciones horribles, monstruosas, en guerras terribles. Entonces, ¿qué es lo que se busca en este poemario? En cierta manera hay que decirlo con estas palabras, se busca una evasión del presente, un huir de una geografía intervenida bélicamente por acciones atroces llevadas a cabo por el ser humano. Entonces, ¿qué se busca? Un paraíso que naturalmente está ensombrecido, un paraíso en sombra, la sombra del paraíso, en definitiva, ¿no? Es lo que objetiva este poemario. Es decir, el deseo de habitar un mundo donde la guerra no tenga lugar, donde el ser humano no provoque esa destrucción tan terrible y donde, de alguna manera, haya una naturaleza no destruida por la belicosidad humana,
como está ocurriendo pues en la década de 1930 y en la década de 1940, en esos años terribles, sobre todo los años 30 y hasta el año 1945, más luego la posguerra, que habría que añadir a todo esto. Por lo tanto, esta mitificación de la naturaleza, en el caso de la poesía de Vicente Aleixandre, hay que interpretarla, necesariamente hay que interpretarla como una forma de evasión de una geografía intervenida bélicamente por el ser humano. Y eso es lo que el poeta trata naturalmente de objetivar. De hecho, la poesía de Vicente Aleixandre, una vez que el mundo se pacifica, es una poesía habitada progresivamente por un ser humano tranquilo, por un ser humano pacificado, en definitiva, ¿no? Mientras que en los años de guerra, Vicente Aleixandre compone una poesía donde el protagonismo se encuentra en la naturaleza, es decir, en una naturaleza no intervenida bélicamente por el ser humano, no intervenida por las guerras del ser humano. Esta evasión del presente bélico, esta búsqueda de un mundo no intervenido por la belicosidad, no intervenido por la guerra, es algo dominante en Sombra del Paraíso, que está amenazada, ese paraíso está amenazado, en definitiva, por la sombra de la guerra, por la sombra bélica, por la sombra de un ser humano destructor, de una naturaleza que se presupone casi rusonianamente como el mito del buen salvaje, aunque sin incurrir en los sofismas de Rousseau. No estaban los tiempos como para hacer el idiota. Los tiempos para hacer el idiota son más propios de la paz que de la guerra. La guerra ya son las consecuencias de haber hecho el idiota antes, en muchos aspectos. Entonces, hay que recordar que la mitología está destinada a poblar un mundo visible. Toda mitología está destinada a poblar un mundo visible. Es decir, la mitología es una explicación imaginaria de hechos. Es una explicación animista, sobrenaturalista, psicologista de los hechos humanos y está destinada, insisto, a poblar un mundo visible. Es decir, a poblar un mundo operatorio. Es decir, hay que proyectar esa mitología sobre un mundo visible, del mismo modo que los fantasmas no existen, pero la imaginación sitúa a estos fantasmas en un mundo donde sí existen seres humanos, ¿no? Porque, claro, situar a un fantasma en un mundo donde no hay seres humanos carecería de sentido y carecería de interés. La gracia del fantasma está en situarlo en un contexto humano. La gracia del mito está precisamente en situarlo en un contexto humano, aunque nadie se pueda encontrar de bruces con una naturaleza mítica, sino que esa naturaleza mítica pues siempre está en el origen de un nacionalismo perdido y que se pretende recuperar, lo cual es un cuento chino impresionante, dicho esto como una expresión coloquial, en España hablamos de esto, ¿no? Un cuento chino, aunque quizás no sea la expresión más adecuada. Quiero decir que no tiene ningún fundamento este tipo de cuestiones, es un cuento vacuo, un cuento vacío, un cuento para tontos, en una palabra. El caso es que esta mitología totalmente mitificada en Sombra del Paraíso de Vicente Aleixandre lo está, pero no en términos de un teísmo, es decir, detrás de esta naturaleza mítica no está Dios. Está más bien una visión ateísta de la naturaleza. No hay ninguna divinidad que fundamente este cosmos, esta naturaleza ordenada, no destruida por la belicosidad humana, como ocurre en la realidad. Es decir, en el poema la naturaleza no está destruida por la belicosidad humana, en Sombra del Paraíso está amenazada pero no destruida. Y está muy poco habitada por el ser humano, porque en ella el ser humano es simplemente un invitado. Es decir, es un paraíso sin guerra, pero con sombra. Es sin intervención de la belicosidad humana, pero bajo esa amenaza. Ahora bien, es cierto que esa mitología no está dominada por ningún dios. A Dios no está ni se le, Dios no está ni se le espera. A Dios no lo quiere nadie aquí. Nadie cuenta con un dios. Pero este paraíso, lejos de ser, insisto, una construcción divina, una construcción suprahumana, es una construcción a priorísticamente humana, parece haber sido dado a priori al ser humano, es una construcción a priorística a la que el ser humano es ajeno y que el ser humano habita, y en el cual el ser humano se introduce en este paraíso. Pero este paraíso, una vez percibido por el hombre, adquiere sentido precisamente por el ser humano y es habitado por él, hasta tal punto que este paraíso resulta ser una construcción humana. Resulta ser, en definitiva, una construcción humana. ¿Por qué? Pues porque es el ser humano el que da nombre a las cosas y, sobre todo, ya no solo da nombre, sino que da sentido a las cosas. ¿Y cómo? A través de una hipersensibilidad, que sería, o de una hiperinteligencia, porque no solo es cuestión de sensibilidad,
sino que es cuestión de inteligencia. El paraíso no solo es sensible, es inteligible. Y esa sensibilidad y esa inteligencia no la proporciona Dios, sino que la proporciona el poeta. La proporciona el poeta en tanto que ser humano, no en tanto que ser divino, porque el poeta aquí es un ser operatorio. Es decir, es alguien que forma parte de esa construcción a la que dota de sentido y dota de conocimiento. Es decir, el ser humano, en tanto que ser cognoscente y ser operatorio, evidentemente pulula por ese paraíso, da nombre a las cosas y construye evidentemente ese código de interpretación de la realidad que es la poesía. Porque aquí la poesía funciona como un código de interpretación de la realidad, de una realidad que es paradisíaca si no estuviera... Sería paradisíaca si no estuviera amenazada por la guerra, que sería perfecta si no estuviera destruida por la belicosidad humana, ¿no? En ese punto. Lo más urgente en tiempos de guerra es llegar a la paz. Pero llegar a la paz no por cualquier solución, sino por la solución que asegure la paz que desean los vencedores, que son los que pueden imponerla, evidentemente. Como se ha dicho tantas veces, la paz es el orden impuesto por los vencedores, en definitiva. Es que los vencidos, ¿cómo van a escribir la historia si ni siquiera pueden establecer la paz que haga posible la escritura de la historia, ¿no? Aunque en definitiva la historia la escriben los supervivientes. Pero esos supervivientes tienen que haber vencido, porque si no, no dispondrán ni siquiera de competencias para escribir nada, ¿no? En todo caso, podríamos decir, subrayando las palabras de Gustavo Bueno, que la historia, en todo caso, la escriben o la construyen los historiadores, en definitiva. La construyen los seres humanos, pero sobre todo la escriben los historiadores y, ante todo, no solo los supervivientes, pero sí, sobre todo, los vencedores, evidentemente, y los historiadores que tengan esas competencias y esas capacidades, porque lo demás todo es retórica. La historia no puede ser memoria, porque la historia no se puede reducir a la sensibilidad, no se puede reducir al psicologismo. Eso no es historia, eso es todo lo contrario, eso es ideología, ¿no? Es lo que se está vendiendo hoy día. Cuando se habla de la memoria histórica, no se sabe de qué se está hablando, porque simplemente es la adulteración de la historia. La historia es el conocimiento científico de los materiales históricos, no la reducción al individuo de lo que se pretende que haya ocurrido. No se puede reducir al psicologismo personal, al autologismo personal, los acontecimientos históricos, los cursos de los diferentes acontecimientos históricos. Lo cierto es que la construcción de este paraíso ensombrecido por la belicosidad humana, por la historia bélica en la cual se escribe este paraíso en sombra, esta sombra del paraíso. Lo cierto es que este paraíso es una construcción artificial del ser humano, porque es una construcción verbal, es una construcción lingüística, es una construcción literaria, es una construcción poética, es decir, es una construcción a partir del racionalismo humano, es una construcción muy sofisticada. No hay paraísos, ningún señor, ninguna señora, nadie, ningún ser humano puede vivir en un paraíso, ni terrenal ni celestial, y menos aún celestial, ¿eh? Evidentemente, porque por lo tanto el paraíso o es terrenal o es poético, pero no tiene ningún otro fundamento, no es posible. Sea como sea, solo puede ser lingüístico, verbal, poético y, en definitiva, solo puede ser ficticio. Pero naturalmente la ficción apunta siempre hacia la realidad, dispara siempre hacia la realidad. Este paraíso es un paraíso racional, es un paraíso ateísta, es un paraíso que niega la presencia de Dios, niega el control de Dios, y es un paraíso totalmente antropológico en sus posibilidades de concepción. Es decir, en sus posibilidades poéticas y literarias es absolutamente antropológico. No hay luminosidad, no hay más mitología que aquella que apunta al racionalismo antropológico del ser humano, situado en un contexto propio de una naturaleza no intervenida bélicamente por las guerras que asolan en ese momento pues el mundo entero, todo, y en particular España y en un marco más amplio la propia Europa. El paraíso aquí es una obra del poeta, no una obra de Dios. El paraíso aquí no es un Opus Dei, el Opus Dei aquí no tiene nada que ver, la obra de Dios aquí no tiene nada que ver. El paraíso es una construcción humana, es una construcción del ser humano que se encarna en la figura arquetípica del poeta como alguien dotado de una hipersensibilidad y de una hiperinteligencia capaz de codificar lo que ese paraíso en la tierra es verbalmente, lingüísticamente, literariamente, poéticamente. Está presidido por el poeta. El poeta representa esa conciencia de lo sensible, de lo inteligible, de lo luminoso, de lo intelectual, en definitiva, como una especie de demiurgo
cuyo reino, como el propio Vicente Alessandri dice, es el amor y es el dolor. Es decir, esa es su ontología, una ontología atravesada por la tragedia y por la erótica, es decir, por el eros y por no tanto la muerte, pero sí el dolor. A veces la enfermedad es peor que la muerte, el dolor a veces puede ser peor que la muerte, pero bueno, esto ya nos llevaría a otros contextos. Lo cierto es que la teología cristiana llegó a humanizar a su Dios en dos terrenos que son precisamente los que aquí convoca el propio Vicente Alessandri: el amor y el dolor, es decir, el sufrimiento por la vía del martirio y el amor por la vía de la salvación. Es decir, son también las dos teclas, los dos botones que también ha pulsado la religión católica, más incluso aún que la cristiana todavía. Vamos ya, sin más dilación, a centrarnos en el poema, a leer el poema tras esta introducción y hay que subrayar una vez más que este es el poema Pórtico de Sombra del Paraíso, cuyo título es El Poeta, es decir, en quien se identifica lo sensible y lo inteligible en cuanto a la codificación del mundo aquí citado, aquí convocado. El poema dice así: El poeta. Para ti que conoces cómo la piedra canta y cuya delicada pupila sabe ya del peso de una montaña sobre un ojo dulce, y cómo el resonante clamor de los bosques se adueme suave un día en nuestras venas. Para ti, poeta, que sentiste en tu aliento la embestida brutal de las aves celestes, y en cuyas palabras tan pronto vuelan las poderosas alas de las águilas, como se ve brillar el lomo de los calientes peces sin sonido. Oye este libro que a tus manos envío, con ademán de selva, pero donde de repente una gota fresquísima de rocío brilla sobre una rosa, o se ve batir el deseo del mundo, la tristeza que como párpado doloroso cierra el poniente y oculta el sol como una lágrima oscurecida, mientras la inmensa frente fatigada siente un beso sin luz, un beso largo, unas palabras mudas que habla el mundo finando. Sí, poeta, el amor y el dolor son tu reino, carne mortal la tuya, que arrebatada por el espíritu, arde en la noche o se eleva en el mediodía poderoso. Inmensa lengua profética que, lamiendo los cielos, ilumina palabras que dan muerte a los hombres. La juventud de tu corazón no es una playa, donde la mar embiste con sus espumas rotas. Dientes de amor que, mordiendo los bordes de la tierra, braman dulce a los seres. No es ese rayo velador que súbitamente te amenaza, iluminando un instante tu frente desnuda, para hundirse en tus ojos e incendiarte, abrasando los espacios con tu vida que de amor se consume. No, esa luz que en el mundo no es ceniza última, luz que nunca se abate como polvo en los labios, eres tú, poeta, cuya mano y no luna yo vi en los cielos una noche brillando. Un pecho robusto que reposa atravesado por el mar, respira como la inmensa marea celeste, y abre sus brazos yacentes y toca, acaricia los extremos límites de la tierra. Entonces, sí, poeta, arroja este libro que pretende encerrar en sus páginas un destello del sol, y mira la luz cara a cara, apoyada la cabeza en la roca, mientras tus pies remotísimos sienten el beso postrero del poniente, y tus manos alzadas tocan dulce la luna, y tu cabellera colgante deja estela en los astros. Este es el poema en el que Vicente Alessandri presenta la figura del poeta como un auténtico constructor de las interpretaciones del cosmos, concebido como una materia ya interpretada, ordenada, puede plantear. Es decir, que el poeta puede plantear, insisto, interpretando el mundo reducido, en este caso, a un paraíso ensombrecido por la amenaza indudablemente bélica. Entonces, el poeta, insisto, se presenta aquí como un bardo, como un vate, como alguien dotado de una inteligencia y de una sensibilidad superior a la del resto de los mortales, capaz de interpretar el sentido último, el sentido fundamental, el sentido íntimo también, de los impulsos humanos, por supuesto, en el formato de las realidades de la naturaleza y del cosmos.
vamos a ver que todas las imágenes que hay aquí presentes remiten a una naturaleza cuyo formato es el cosmos. Es un mundo ordenado, es un mundo interpretado. Estamos hablando aquí de lo que Gustavo Bueno identificaría como la materia ontológica especial, los tres géneros de materia, la materia primogenérica o física, la materia segundogenérica o psicológica y la materia terciogenérica o conceptual o lógica. No hablamos de metafísica. Aquí la metafísica está anulada, no se plantea. No, lo numinoso no tiene, lo no conocido no se plantea aquí, lo nouménico, quiero decir, no se plantea aquí. Entonces, el vocativo está claro, el vocativo y el dativo, la invocación hacia el poeta y el dativo, para ti, que conoces cómo la piedra canta. Evidentemente, se atribuye una dotación de saberes. Tú que conoces, que sabes, tú que tienes competencias para interpretar, el poeta que tiene una capacidad extraordinaria, superior a la del resto de los seres humanos, por su sensibilidad y por su inteligencia. No basta la sensibilidad para conocer. La sensibilidad es la vía de acceso al conocimiento, pero no el conocimiento mismo. El conocimiento no está en lo sensible, está en la trascendencia de lo sensible. El conocimiento está en convertir lo sensible en inteligible, en convertir el fenómeno en concepto. Y aquí radica la inteligencia del poeta. Es decir, que entonces poetas seríamos todos, en tanto que todos somos sensibles. Pero es que también una mosca es sensible y come mierda, ¿no? Es decir, no, y eso no lo hacen todos los poetas. Quede claro esto, ¿no? Es decir, que por la sensibilidad somos iguales a los paramecios y las amebas. También las amebas son sensibles, evidentemente. Pero es que no basta la sensibilidad para interpretar el mundo. La sensibilidad es un acceso al conocimiento, ¿eh? Pero para que el conocimiento se produzca hay que convertir lo sensible en inteligible. Por eso aquí el poeta está subrayando, para ti que conoces, tú que sabes. ¿Eh? ¿Y que sabes por qué? Porque has sabido convertir lo sensible, ¿verdad?, en inteligible. Has tenido capacidades para convertir el fenómeno en un concepto. Para saber más que de lo que saben los demás. Pone un ejemplo cualquiera, un ejemplo muy lírico, de si sabes cómo la piedra canta. Evidentemente las piedras no cantan, ¿eh? Claro que las piedras no cantan, ¿eh? Pero es una metáfora verbal, ¿eh? Tampoco canta la cantimplora, podríamos decir, pero todo lenguaje está construido a base de este tipo de metáforas en muchos aspectos. Algunas de ellas ya están tan asimiladas que no se perciben metafóricamente, sino literalmente. Pero decir cómo la piedra canta implica conocer los secretos que no todo el mundo conoce. Conocer las verdades incluso de la ciencia también, en ese sentido. Es decir, cómo interpretar la realidad en la que vivimos, ¿eh? En este punto, de hecho, Gerardo Diego, por ejemplo, en uno de sus poemas califica a Galicia de piedra lírica. Dice Galicia, piedra lírica, dice Gerardo Diego, ¿eh? Cosa que probablemente muchos nacionalistas gallegos ignoran completamente, ¿eh? En ese sentido. Galicia, piedra lírica, ¿eh? en ese punto. Por tanto, que hablar aquí de que la piedra cante, pues no deja de ser la ubicación de una metáfora verbal, ¿eh? Que por otro lado forma parte de un contexto coloquial muy, muy frecuente, ¿no? Y que aquí se sitúa en un poema lírico muy explícito. Y prosigue. Y cuya delicada pupila, es decir, la agudeza visual, es decir, es una pupila delicada, una pupila hipersensible, es alguien que tiene una visión muy superior, mucho más aguda a la del común de los mortales. Insisto, el poeta, todos y cada uno de los versos de este poema subrayan una y otra vez que el poeta es una criatura hipersensible e hiperinteligente, es decir, mucho más sensible y mucho más inteligente que los demás. Porque de nada vale tener una gran sensibilidad si no se es capaz de convertir los materiales de lo sensible en materiales inteligibles. Entonces no sabríamos ni siquiera lo que estamos sintiendo. El problema de mucha gente es que reduce la interpretación de la literatura a lo sensible sin llegar a nada inteligible. Y eso, claro, da lugar a cero. Eso no sirve para nada. Porque una ameba y un paramecio también son muy sensibles, ¿eh? Pero no son susceptibles de llevar a cabo interpretaciones literarias. Quiero decir que nadie espere... lo digo esto con toda seriedad, que nadie espere ir a una clase de universidad y encontrarse con una ameba o con un paramecio dándoles clase. Vamos, al menos yo no me lo imagino, pero bueno, la involución nunca se sabe dónde termina. Prosigue el siguiente verso. Y cómo el resonante clamor de los bosques se aduerme suave un día en nuestras venas. Es decir, la interiorización de algo tan poderoso como un resonante clamor de bosques, capaz de ser asimilado en un organismo humano, en lo más íntimo del organismo humano, es decir, en nuestras venas. De tal manera que vamos de un cosmos interiorizado en un yo. Es decir, esta capacidad del ser humano para devorar,
para interiorizar toda la complejidad que forma parte de la realidad. Esto es muy característico de la poesía de Vicente Alessandri y en concreto sobre todo de Sombra del Paraíso. De hecho, uno de los libros en los que esto irrumpe con una fuerza tremenda es en Sombra del Paraíso, algo que había sido de alguna manera incubado, que había sido germinado en Espadas como labios o La destrucción o el amor. Para ti, poeta, que sentiste en tu aliento, de nuevo la sensibilidad como el radar fundamental, como la captación de los materiales, como el arsenal de materiales que han de ser interpretados, la embestida brutal de las aves celestes, una y otra vez las imágenes de la naturaleza que son embebidas, que son absorbidas, que son incrustadas, ¿verdad?, en la inteligencia humana, en la sensibilidad primero y en la inteligencia después humanas. Y en cuyas palabras, aquí aludimos a la palabra como instrumento tecnológico fundamental. Ya hemos dicho muchas veces que las lenguas no son signos de identidad cultural. Eso es un timo nacionalista. Eso es una impostura que sirve de fundamento a los nacionalismos, a los indigenismos y a la posmodernidad en general, que alienta todo este tipo de paranoias. Es decir, las palabras, el lenguaje, es una tecnología. Las lenguas son tecnologías. Y aquí el poeta alude precisamente a las palabras como tecnología. Las palabras, tan pronto vuelan las poderosas alas de las águilas. Es decir, de nuevo volvemos a las aves, de nuevo volvemos al firmamento, de nuevo volvemos a un cosmos, volvemos a un ave dominante, ¿no? El águila que es el león de los aires, en definitiva. Cómo se ve brillar el lomo de los calientes peces sin sonido. Esta imagen, calientes peces sin sonido, puede parecer surrealista, pero sin embargo no lo es, porque hay peces calientes y no suenan. Quiero decir que no cabe una imagen aparentemente más surrealista y realmente más realista que esta, ¿no? La de calientes peces sin sonido. Aunque los peces sean criaturas de sangre fría biológicamente, ¿no? Pero para el poeta son entidades que emiten calor en este contexto. Punto. Aunque no emitan sonido. Es decir, es una imagen aparentemente surrealista, pero totalmente real. Se recuerda al lector el carácter prologal del poema. Oye este libro que a tus manos envío. La apelación al verbo oír no es casual, porque podía decir lee este libro, pero se habla de oye este libro, evocando las competencias del poeta que pueden ser propias de un vate, de un recitador, de un rapsoda, de un bardo, como en el poema de William Blake, La voz del viejo bardo, ¿no? Es decir, esta apelación que también recuerda, bueno, naturalmente el soneto de Quevedo, ¿no? Y escucho con mis ojos a los muertos, retiraron la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Pues esta apelación al verbo ir, donde debería ir propiamente un verbo como el leer, pues remite naturalmente a esta dimensión casi oracular en determinados momentos, a esta dimensión oracular de la literatura o de la poesía, ¿no? Con ademán de selva, es decir, con un aparente desorden, pero donde de repente una gota fresquísima de rocío brilla sobre una rosa. Es decir, aquí se desciende al detalle, la gota fresquísima de rocío que brilla sobre una rosa o que se ve batir en el deseo del mundo, en este contexto. Quiere decirse que las imágenes que proceden de la naturaleza comprenden desde lo extraordinariamente amplio e ilimitado a lo particularmente detallado y preciso, como es la gota de rocío sobre una rosa, en particular, en esa imagen tan característica y tan propia del modernismo. Se apela aquí a uno de los sentimientos humanos más comunes y recurrentes, la tristeza, que como párpado doloroso cierra el poniente y oculta el sol como una lágrima oscurecida. Es decir, el gesto de contraer, el cierre, el ocaso, el poniente, de nuevo el ser humano en contacto con esa naturaleza que cierra, digamos, el paso del día. Mientras la inmensa frente fatigada siente un beso sin luz, un beso largo, unas palabras mudas que habla el mundo finando. Aquí hay una cita con el ocaso, una cita con la muerte, una cita con el fin del día o de la jornada o de la vida o de lo que sea. Esa visión cíclica que sitúa el tiempo no en la eternidad sino en una dimensión lineal que no es eterna, porque la eternidad no tiene ni presente ni pasado, es una hipóstasis del presente en definitiva. De nuevo la afirmación, sí, poeta, el amor y el dolor son tu reino. Este es el verso clave de todo el poema, el verso clave de toda la poética de la poesía
de Vicente Alessandre, el amor y el dolor son tu reino. Ténganse en cuenta que son también los dos puntos que el cristianismo asumió como propios, el amor a través de la redención y de la salvación, y el dolor a través del sufrimiento, del martirio, de su Dios, etc. Pero aquí no tienen ningún sentido religioso, tienen un sentido completamente secular, completamente laico. Carne mortal la tuya, que arrebatada por el espíritu, bla, bla, bla. Quiere decir carne mortal. Aquí se sitúa claramente al poeta como un ser humano, como un hombre, como una razón antropológica que es la que da sentido a todo lo demás. No hay una razón teológica, no hay un fundamento metafísico, no hay un fundamento religioso. Aquí hay una concepción ateísta, totalmente ateísta, de la literatura, de la realidad, de la visión del ser humano en todas sus aspectos, en todas sus características. Carne mortal a tuya, que arrebatada por el espíritu, arde en la noche o se eleva en el mediodía poderoso. Es decir, la poesía comprende desde el nocturno hasta la plenitud de la jornada y del día. Inmensa lengua profética que lamiendo los cielos, es decir, de nuevo esta dimensión oracular, propia del vate, propia del bardo, propia del poeta hipersensible e hiperintelectual, que lo controla todo. Pero queda claro que ese poeta no es un ser divino, sino que es un ser humano. Y su razón es una razón antropológica, no es una razón mitológica, ni una razón teológica, ni una razón luminosa. Que ilumina palabras que dan muerte a los hombres. Es decir, da nombre a todas las palabras, incluso aquellas negativas que clausuran la experiencia humana. Pero el lenguaje no es un hechizo, no es un grimorio, no es una construcción irracional, sino que ilumina las palabras que dan sentido a la vida y a la muerte del ser humano. Pero no, la poesía no se puede identificar como un grimorio, como un libro de hechizos, ni como un sortilegio, ni nada de esto. Prosigue. La juventud de tu corazón no es una playa donde la mar embiste con sus espumas rotas, dientes de amor que mordiendo los bordes de la tierra braman dulce a los seres. ¿Qué quiere decir toda esta imagen de la naturaleza? Remite sobre todo a un procedimiento verbal, un procedimiento retórico muy propio de la poesía de Vicente Alessandre, que es la negación como definición, es decir, el valor dialéctico como definición de las imágenes convocadas por el propio poeta. La juventud de tu corazón no es una playa, no, es decir, no es una determinada imagen de la naturaleza, sino que puede ser eso y todo lo demás, en definitiva. Pero Vicente Alessandre trata de hacer más expresiva la imagen que convoca mediante la negación de determinadas cualidades que forman parte de esa misma imagen. En este caso, la de una playa donde el mar embravecido embiste contra la orilla, contra los bordes de la orilla, y donde las espumas del mar rielan, brillan, se encabritan, por así decir, como el propio Vicente Alessandre dice con frecuencia. Braman dulce a los seres, con un oxímoron, porque bramar dulcemente no deja de ser paradójico, no deja de ser oximorónico. Es decir, la naturaleza es el modelo del comportamiento, es el modelo del ser, es el modelo del racionalismo antropológico, en definitiva. No ese rayo, de nuevo la negación dialéctica, no ese rayo velador que súbitamente te amenaza, iluminando un instante tu frente desnuda, es decir, tu frente vulnerable, para hundirse en tus ojos e incendiarte, abrasando los espacios con tu vida que de amor se consume. Es decir, el poeta no deja de ser un ser humano penetrado por la naturaleza y por los impulsos de la naturaleza, con los que mantiene una relación de connivencia. Porque la tesis fundamental que sostiene Vicente Alessandre es que el poeta brota de la naturaleza, el ser humano brota de la naturaleza. No es una creación ajena a la naturaleza, sino que es un resultado de ella. Es decir, de la misma manera que la teoría de la evolución de Darwin afirma que el ser humano brota de los animales, es una especie animal más. Pues aquí el poeta la tesis que sostiene es que el ser humano brota de la naturaleza, es una realidad que procede de la naturaleza y que por tanto no puede o no debe divorciarse de ella hasta romper contacto con ella. Asciende esa expresión dialéctica hasta las tres estrofas últimas. La antepenúltima comienza con una negación radical. No. Esa luz que en el mundo no es ceniza última, luz que nunca se abate como polvo en los labios, eres tú, poeta, cuya mano y no luna yo vi en los cielos una noche brillando. Tengas en cuenta que aquí no se invoca a un dios. La ceniza, evidentemente, tiene que ver con lo que es necesario deshacer para de nuevo volver a construir. Es decir, luz que nunca se abate como polvo en los labios.
Eres tú, poeta, cuya mano y no luna, yo vi en los cielos una noche brillando. Es decir, la mano del poeta es la mano capaz de comprender y de sentir lo que es el mundo, no la divinidad. El ser humano no necesita ninguna divinidad para sentir el mundo tal como es y para interpretar el mundo tal como es. El mundo no necesita un dios. Es la imagen fundamental que transmite toda la obra poética de Vicente Alexandre. No es necesario dios para explicar la realidad del mundo. Solo la razón antropológica basta para explicar la realidad del mundo. Y a veces incluso la razón antropológica necesita un proceso para hacerse compatible con las exigencias de la realidad. Dicho de otra manera, en términos más espinosistas, la naturaleza no tolera a quien no es compatible con ella. La naturaleza no acepta al ser humano a menos que el ser humano sea compatible con ella. O dicho de otro modo, la realidad no acepta, no tolera a quien no es compatible con ella. El ser humano debe hacerse compatible con la realidad para sobrevivir. Esta es la tesis fundamental de la poesía de Vicente Alexandre. Y para ello no tiene necesidad de convertirse en un buen salvaje, ni mucho menos, sino simplemente de usar la razón para sentir y para pensar, que es la característica dominante del ser humano en tanto que habitante de un paraíso, que tiene sentido precisamente porque la experiencia del ser humano, dotada de sensibilidad y dotada de inteligencia, se lo da. Por lo tanto, la poesía de Vicente Alexandre es una exigencia al ser humano para hacerse compatible con la realidad utilizando la sensibilidad y utilizando la inteligencia, es decir, utilizando la razón fundamentalmente. Así se objetiva en su obra poética. Porque eres tú, poeta, cuya mano y no luna. La luna en Vicente Alexandre tiene el valor de lo que no tiene vida propia, de lo que no vale, de lo que tampoco tiene luz propia porque refleja la luz ajena del sol. Ese es el sentido del término luna en la poesía de Vicente Alexandre. Por lo tanto, cuando aparece este término, aparece en este caso en un sentido negativo porque el poeta no es luna, no es la refracción de una luz ajena, sino que es la proyección de una luz propia. El poeta no usa la luminosidad divina, la luz de Dios, la razón de Dios, la razón teológica. El poeta tiene su propia razón, el racionalismo humano, el racionalismo antropológico. Dios no está ni se le espera, Dios no se le necesita en la poesía. Las dos últimas estrofas concluyen con una proyección del poeta sobre la totalidad del mundo conocido, sobre la totalidad del mundo interpretado, de tal manera que la obra del poeta es la obra del mundo. De hecho, se proyecta físicamente, podríamos decir que el M1 del poeta se proyecta sobre el MI del mundo. Hay una auténtica proyección, no una reducción, sino una proyección, una ampliación. Un pecho robusto que reposa atravesado por el mar. Es decir, el mar y el pecho del poeta se identifican. Es decir, en esa imagen magna, magnífica, amplísima. Un pecho magno, respira como una inmensa marea celeste, es decir, imagínense una respiración que tenga la fuerza de una marea, es decir, es la identidad del ser humano con el cosmos, la identidad del ser humano con la naturaleza, porque el ser humano brota de la naturaleza y tiene que hacerse compatible con ella, para sobrevivir en ella. Y abre sus brazos yacentes y toca, acaricia los extremos límites de la tierra. ¿Quién puede tener unos brazos que toquen los límites de la tierra? Eso es imposible, nadie puede abrazar la tierra. La imagen poética sí lo consigue mediante una hipérbole desmesurada, una hipérbole que remite a la identidad plena del ser humano con la naturaleza de la que el ser humano forma parte. Parte sensible y parte inteligible. Entonces, sí, poeta, arroja este libro que pretende encerrar en sus páginas un destello del sol y mira a la luz cara a cara. Es decir, es el desafío de las águilas, que pueden mirar, porque su ojo está diseñado para mirar directamente al sol. Apoyada la cabeza en la roca, casi como un titán, casi como Prometeo. Es decir, el poeta adquiere aquí dimensiones titánicas, dimensiones exageradísimas, hiperbólicas. Mientras sus pies remotísimos sienten el beso postrero del poniente, es decir, es como si el cuerpo del poeta llegara al alfa y al omega del universo, llegara al levante y al poniente, llegara a todos los puntos cardinales, en definitiva, y tus manos alzadas tocan dulce la luna, y tu cabellera colgante deja estela en los astros, es decir, es como si todo el cuerpo del poeta, todo el cuerpo del ser humano, del poeta como prototipo de la especie humana, del ser humano, del género humano, en definitiva, se apoderara de la sensibilidad y de la inteligencia de esa realidad de la que el propio ser humano forma parte. Queda claro, por tanto, que el poeta es el prototipo del ser humano sensible y del ser humano inteligente. Que el mundo, en definitiva, no está
El mundo no está intervenido por Dios ni por el Estado. En esta concepción de la realidad, ni Dios ni el Estado, ni la política ni la religión metafísica tienen nada que hacer ni nada que ver. La religión teológica está totalmente descartada. La religión mitológica no se convoca. La religión numinosa no se constata. Es decir, que el eje angular es igual a cero. Por otro lado, el eje circular o el eje humano invade completamente el eje radial, el eje de la naturaleza, haciéndolo sensible y haciéndolo inteligible a las competencias y a las posibilidades operatorias humanas. Es decir, Vicente Alessandre es sobre todo el poeta del materialismo filosófico. Entre todos los poetas, Vicente Alessandre es el poeta del materialismo filosófico. No hay en esta poética nada de teología y no hay en esta poética nada de política. La teología y la política, la religión y el Estado, Dios y la sociedad organizada políticamente están desterradas de Sombra del Paraíso, y lo están precisamente porque en la época en la que se escribe Sombra del Paraíso, la sociedad política asola la historia y la geografía de la humanidad con guerras terribles. Sombra del Paraíso postula una realidad no intervenida militarmente, no intervenida bélicamente por el ser humano. Y esta es su aportación fundamental, identificar en el poeta al ser humano cuya sensibilidad y cuya inteligencia permiten un conocimiento racional del mundo en el que se vive. Estos son los objetivos de este poemario y así los expresa, los codifica el poeta en el poema titulado precisamente así, El Poeta.